Continuamos con la siguiente ponencia, Progreso y Natura, hacia dónde queremos ir y que vamos a tener el placer de poder escuchar a su ponente, Joaquín Araujo Ponciano, que pues, raro sería la persona que no lo conociera o no hubiera oído hablar de él. Él es naturalista, autor español de numerosos libros, columnista habitual en principales periódicos de España, trabaja asimismo como director, realizador, guionista y presentador de series y documentales de televisión, miles, y digo miles con propiedad, pues son miles. Es presidente del proyecto Gran Simio de España. Hay una cosa que escuché en una de sus conferencias y que he querido resaltar porque me parece, en los tiempos que corren, un axioma a considerar. Él es un gran inconformista y dice literalmente: frente a la conformidad, estoy convencido de que si algo debe hacerse, puede hacerse. Es un luchador de imposibles. De imposibles entre comillas. Y quiero también leer algo que lo va a definir y que no habla de su trabajo, sino de su ser interno, y que aparece en la portada de su web. Es un pequeño poema que se llama El hijo elegir. El hijo elegir y elijo la condición del árbol, porque come luz. Qué delicia desayunar transparencia, almorzar lucidez, cenar ocasos anaranjados. Y con ellos construir el verdor y la sombra, y la rara nube que es toda copa donde se esconde el canto de los pájaros. Ahora no puedo, pero cuando lo deje, seré lo que he elegido. Bueno, con ustedes, Joaquín Araujo. Buenas tardes, muchas gracias. No deja de tener su impacto, incluso para quien lo ha escrito, comenzar este empeño de compartir una enorme cantidad de tiempo y de experiencia y de vivencia de la propia naturaleza, nada más y nada menos que con mi despedida. Es un poema a mi muerte. Y no, pero probablemente es un ejercicio de serena conformidad también, ¿no? Y tiene mucho que ver con mi condición de emboscado, ¿eh? A veces cuando me preguntan ¿qué eres? Pues tengo la suerte de haber hecho demasiadas cosas en esta vida, pero fundamentalmente yo soy alguien que vive en el bosque y planta árboles. Planto árboles porque me han publicado libros, ¿no? Y ya empezamos a internarnos en la consideración de lo que pretendo comunicar, ¿no? También me asiste una pequeña rareza, y es que aparte de ser periodista, cineasta, etc., yo me considero fundamentalmente alguien que pertenece todavía al sector de la sociedad en mayor peligro de extinción, absolutamente avasallado por el mayor cúmulo de ignorancia y de injusticia sobre este planeta. Estoy hablando de la cultura rural. Yo me considero fundamentalmente un campesino, que vive en un bosque y que intenta ampliar sus dominios. En cualquier caso, desde la perspectiva de quien trabaja al aire libre durante el 60% de los días de su vida, el que, entre otras cosas, tiene una inmejorable dieta visual, quien es acariciado, acunado, amparado y abrazado por la soledad, como es mi vida más frecuente, y el que tiene la oportunidad de enfrentarse a las propuestas del lenguaje sin palabras del resto de lo viviente, pues lógicamente tiene una visión muy poco compartida por esta sociedad, pero que entiendo que merece la pena darla a conocer. Ese es el intento que llevo 50 años
procurando que amanezca la prensa, en la radio, en la televisión y en todas y cada una de las oportunidades que tengo de precisamente salir del bosque, porque el único motivo por el que uno debe salir de un lugar donde que acompaña sencillamente la belleza anterior a todas las bellezas, la sabiduría anterior a todas las sabidurías, es precisamente para contarlo, para que no se desvanezca más lo que sabe hacer la naturaleza, que precisamente el que no lo sepamos, entiendo que es primera y principal causa de lo que está sucediendo. Lo que está sucediendo ahí afuera, pero que también es absolutamente sincrónico y correlativo a lo que nos sucede por dentro. Estoy absolutamente convencido de que hay un proceso paralelo entre la devastación de la solidaridad, la sensibilidad o la interpretación de los procesos vitales y el que, como decía en un magnífico verso un gran poeta, filósofo, Jorge Riesman, parece que no sucede nada y sucede la demolición del mundo. Esto ya sé que en principio tiene mala prensa y lógicamente podría contaros que, como también pertenezco a las asociaciones profesionales de periodismo ambiental, pues es verdaderamente curioso cómo hemos jugado bastante a la práctica de la imposición de paños calientes en casi todos los mensajes, diagnósticos o valoraciones de lo que le sucede al conjunto de la biosfera. Sería muy digno de un profundo estudio. La autocensura, que muchas veces ha sido tema de meditación, de reflexión, en el periodismo ambiental ha sido la norma. Y lo digo porque cuando dices la demolición del mundo parece que estás enlazando una suerte de tremendismo, de exageración, de un catastrofismo extraordinario, ¿no? Bueno, esto les puedo asegurar que cuando se tiene la especial mala fortuna de estar informado, cuando tienes los diagnósticos por parte de los sabios que en el mundo hay, relacionados con la física, la química, la meteorología sobre todo, o los que trabajan en el campo de la diversidad biológica, solo se puede decir una frase, ¿no? Es mucho peor de lo que podamos imaginar. Y por ahí realmente es por donde, lógicamente, tiene que aflorar y aflora una absoluta crítica, ¿no? un rechazo a todo lo que en teoría unifica la trayectoria civilizatoria actual y es esa especie de todo vale si progresamos. Yo estoy convencidísimo de que poco ha progresado menos que el progreso y no es solo un juego de palabras, ¿no? Primero porque no reconocer ningún origen o plataforma de despegue o trampolín y no saber a dónde van las consecuencias de tus actos es sencillamente dejar la más preciosa faceta de la inteligencia, que es el principio de anticipación de lo que puede pasar cuando haces algo y lógicamente todo balance, toda contabilidad, todo cálculo sobre los beneficios del progreso. Esos que René Zorn lo dejó absolutamente laminado. Los beneficios del progreso se han agotado, pero se han agotado hace mucho. Lo que pasa es que como hay una gigantesca trampa en la interpretación, valoración y contabilidad de lo que en este momento sirve para aparentemente medir el progreso, pues se pretende decir que seguimos progresando. Realmente no solo lo pongo en duda, sino que no solo no hay progreso, sino que está también siendo demolida una de las facetas más importantes de la propia condición humana. Humanizar el humanismo es equivalente a naturalizar la naturaleza y para mí tienen que ir de la mano.
es inseparable el que cambiemos alguno de los criterios básicos sobre lo que somos y lo que podemos. En esa frase, desde luego, está con, que acaban de leer en la presentación, está muy claramente contenido. Si alguna cosa debe hacerse porque precisamente tu lectura de la realidad y tus compromisos ético-morales o lo que queramos considerar al respecto, lo dicen, es algo que puede hacerse. Y esa es probablemente la más erosionada de las facetas del ser humano, porque está prácticamente desactivada no solo la iniciativa individual, sino la iniciativa colectiva. Hay una superlativa resignación en todos los campos. Es extraordinario. Pues, todo está encarcelado en... ¿Qué le vamos a hacer? Está encarcelado todavía la peor, la más dramáticamente torpe, el mayor tropiezo de la historia de la comunicación es ese, bueno, es que esto es lo que hay, ¿no? Miren ustedes, esto es lo que hay, esto no tiene por qué ser en absoluto irremediable o asumido con un proceso de esclavitud, precisamente de esclavitud del pensamiento tan extraordinario como el que nos está... literalmente erosionando. Y para activar lo que más necesitamos, pues en principio habría que empezar a reconocer algunas de las pautas más, para mí, apasionantes dentro de la propia historia del pensamiento y que consiguieron no aceptar esa especie de elaboración, precisamente, de parte de las filosofías del XIX, de que lo único que importaba era lo que tuviera que ver exclusivamente con lo humano. Esa segregación, esa emasculación, eso de la naturaleza es otra cosa ajena a nosotros, o todo lo que no es estrictamente cultura carece de menor interés, es, literalmente negar una cosa tan evidente que parece mentira, que haya progresado con la facilidad y con la capacidad también agresiva que tiene. Lo diferente sencillamente puede ser, como está siendo, demolido, ¿no? La rectificación para que el progreso progrese, para que el pensamiento llegue a ser reflexivo, o para que la vida sea vivaz, pues hay que resituar realmente bastantes de los lugares comunes, de los estereotipos, de los paradigmas. En ese sentido, y probablemente porque me siento especialmente orgulloso de trabajar con mis manos, de ser autosuficiente y de ser campesino, no puedo olvidar esa apreciación de probablemente el más elitista, el más señorito rico de la historia de la filosofía, que fue José Ortega y Gasset, ¿no? A pesar de que era un señorito, llegó a decir aquello de: yo, que soy catedrático de universidad, necesito mucho más la opinión de los campesinos que los campesinos de las mías. Este reconocimiento, que no deja de ser bastante extraordinario por venir de quien viene, pues es uno de esos principios de rectificación que estamos necesitando precisamente para que lo que empieza a tener perfiles agónicos con relación a la salud de la salud, porque en la naturaleza, el medio ambiente, los procesos ecológicos esenciales, los ciclos vitales, son el cuerpo del conjunto de los vivos, pero desde la perspectiva que todos entendemos, porque está lo suficientemente divulgado, son a su vez es el aparato, el sistema inmunológico de todos nosotros y cada uno de nosotros. En ese sentido es importante, ¿no?, entender que eso que sucede ahí fuera es absolutamente fundamental para que pueda suceder algo aquí dentro. Y el que yo haya empezado a acordarme de lo que es el conjunto de la cultura rural como elemento que permite una suerte de
de reconciliación, de un pequeño conato de enganche otra vez a la simple y llana realidad. Es que no deja de ser sorprendente que a los que nos llaman ilusos utópicos, entusiastas, absolutamente ingenuos porque nos acordamos del resto de lo viviente, se nos califique de hasta incluso con muchas veces términos muy despreciativos. Hombre, es que vosotros estáis fuera de la realidad, ¿no? Todo lo contrario, estamos dentro de la realidad más real, incluso estamos cerca de los planteamientos más transparentes que pueda hacer la vida para nuestra propia capacidad comprensiva, ¿no? Sí, a eso sumamos que precisamente lo que nos ha puesto a disposición de comprender un poco cómo funciona el conjunto de vivientes, la ecología, pues simplemente frente al desapego, la compartimentación, la separación, la exclusión, pensemos que el conjunto de lo que permite la vida en el planeta trabaja con las posiciones diametralmente contrarias a esas. Trabaja con los vínculos. Es verdaderamente importante entender. Y el vínculo que une al conjunto de la naturaleza con el conjunto de la sociedad y la sociedad urbanita y la sociedad de las tecnologías, de la prisa y de la comodidad, es precisamente lo más debilitado, lo extraordinariamente debilitada, esa función que tiene la cultura rural como especial eslabón para el conjunto de eslabón entre la vida y la cultura o la civilización, si se quiere. En ese aspecto es especialmente apasionante, ¿no?, que Unamuno en su Dignidad Humana considerara que él le debía la totalidad de su obra filosófico-poética a ese mundo, al mundo de los campesinos, no deja de tener importancia, aunque Hannah Arendt, en uno de los pasajes seguramente menos citados y conocidos, dice: lo más importante que se hace en este mundo es cultivar la tierra. Es lo más importante porque precisamente lo que consigue es convertir un determinado trabajo que está absolutamente ligado a la condición humana, lo convierte en vida, sin más. Lo convierte en vida para los que no están haciendo ese trabajo, ¿no? Eso es fundamental, ¿no? O, ¿por qué no acordarnos de algo que para mí todavía tiene casi más importancia? Porque, bueno, el que yo me acuerde de la cultura rural al hablar del pensamiento ecológico. Por cierto, abro paréntesis para decir que llevo muchos años trabajando también en ese campo y considero que tiene una absoluta carta de identidad, tiene una perfecta formulación ya dentro de los campos de la filosofía, todo lo que conlleva la defensa de la naturaleza, la crítica más clara, más profunda, más radical al sistema de relaciones económicas de esta civilización, es desde los planteamientos del ecologismo como pensamiento, ¿no? Saramago nos recuerda también un precioso pasaje que la verdadera sabiduría es mantener relaciones pacíficas con la naturaleza. Y ahí está probablemente el nudo gordiano de lo que intentamos transmitir cuando pues nos planteamos desde el cambio de modelo energético, que ya no es una cuestión de interpretaciones ni de ninguna afiliación de tipo político, sino es un gesto de elemental supervivencia. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y, lógicamente, hay que entender que el cielo se esté cayendo sobre nuestras cabezas se debe exclusivamente al abandono de la sabiduría. Es precisamente, o si quieren ustedes, es infinitamente peor la crisis de pensamiento, la crisis de sensibilidad, estética, o incluso la crisis de una elemental interpretación de lo que hay que hacer en este mundo por encima incluso de cualquiera de estas realidades. Mire usted, ya no es que estemos ahora literalmente
engordando a la atmósfera con tal cantidad de peso que a su vez es veneno, que eso está a punto de desmoronarse sobre nosotros mismos. Es que es realmente el no pensar o el no aceptar aquella propuesta de Parménides tan especialmente lúcida y casi completamente arrasada. No hay pensamiento sin lo que hace posible el pensamiento. Es que no hay vida sin lo que hace posible la vida. No hay cultura sin la natura que hace posible a la vida. Es que es una perversión de la inteligencia tan grande vivir sin lo que nos rodea. Uno y lo mismo es el pensamiento, decía Parménides, y lo que hace posible el pensamiento. ¿Y qué hace posible el pensamiento? Una estructura biológica que es importantísimo acordarse, que esto apenas aparece en el diagnóstico. Parece que todos los procesos evolutivos de nuestra especie estaban ya dados tal y como los conocemos. Pues no. Antes del primer pensamiento, antes de la primera emoción, antes del primer recuerdo, esto que llamamos cuerpo, que a su vez es lo que más nos interesa, eso era exactamente igual antes de la inteligencia, antes del pensamiento, antes del lenguaje y demás. Por tanto, era imposible que se desarrollara el pensamiento, la inteligencia, la emoción y el recuerdo sin esa estructura biológica que es exactamente igual que la de cualquier otro mamífero. Bueno, evidentemente había que acercarse por el lado de los linajes, ¿no? De las distintas familias de mamíferos, ¿no? Yo creo que torpeza, extraordinaria torpeza, y por la cual se ha regido la humanidad en los dos últimos siglos, de no somos lo que respiramos, no somos lo que bebemos, no somos lo que comemos, no somos lo que vemos, no somos lo que... Esto son demasiadas negaciones de cosas que parece mentira. Yo a veces me atrevo a decir que lo que más caracteriza a esta civilización, y como me acaban de recordar, ¿no?, de mis libros preferidos, bueno, es que se vive como ciego, se vive como una especie de voluntario a arrancarse los ojos. Entonces, es que es la única explicación que tiene a que la destrucción absolutamente ingente y acelerada de todo lo que está vivo, o de casi todo lo que está vivo en el planeta, ¿no? Se podría extender a todos los sentidos. Tampoco se quiere escuchar, tampoco se quiere degustar, porque las realidades naturales también se degustan, se saborean, puedes acariciarlas y te puedes dejar acariciar por el resto de lo viviente y los mismos paisajes. Lógicamente hay que rectificar. ¿Por qué? Para que progrese el progreso, pues hay una, quizás precisamente por esa condición mía de agricultor, ganadero y demás, lo tengo muy claro, ¿no? Yo le llamo la teoría del injerto, ¿no? Esta cultura se ha agotado a sí misma, esta civilización ha acabado demasiadas fosas, ¿no? Ahora que están el candelero, ¿no? Y lógicamente esto necesita, nos atenemos incluso al diagnóstico más suave, al menos exigente, esto necesita una rectificación extraordinaria, un giro literalmente copernicano, ¿no? Es decir, ¿y por qué? Pues porque no hay una emergencia climática, ¿no? Hay una catástrofe climática consolidada ya en los paisajes. Aquí, lo de jugar al aplazamiento, que es prácticamente la principal estrategia de los poderes normales de este mundo, o incluso el colmo de la torpeza intelectual, que es literalmente aquí no pasa nada, insisto, pasa la demolición del mundo, pues hay que visualizarla también, y no, en fin, yo podría decir que el que mejor cuenta lo que está sucediendo es el propio paisaje. Si uno tiene años de experiencia y va recorriendo los lugares que estaban cojados de vida hace 50 años y se los encuentra absolutamente acabados, silenciosos, ese callando de las canciones de la vida es una experiencia absolutamente desgarradora, es trágica.
Y precisamente, quizás lo bueno sería acordarse que si trágico es, y como llevo 50 años dedicado a estas cosas, lo puedo usar perfectamente con la intencionalidad más concreta. Hace 50 años, fíjense ustedes, había un 50% más de vida en este planeta. En estas 5 décadas, el planeta, fíjense que tenemos una preocupación muy legítima sobre el vaciado, ¿no? Esto de la España vaciada, pues es que es una risa. Soy campesino, por supuesto me preocupa mucho el despoblamiento rural, porque conlleva otra serie de catástrofes, ¿no? Pero es que comparado con lo que ha sucedido con las plantas, con los animales, sobre todo con los insectos, aquí estamos todos encantados, pero los insectos que cumplen funciones cruciales para la continuidad de nuestra vida, no de la vida de ellos, de la nuestra, y están en un 60%, han perdido el 60% de las poblaciones, los insectos de considerable tamaño en el conjunto del viejo mundo. Bueno, pero el que hace 50 años hubiera el doble de vida que hoy, eso convierte el panorama presente en algo peor que el antropoceno, que es otro de los temas de especial interés discutirlo. Bueno, ahora estamos ya en otra era geológica que se caracteriza precisamente por la extraordinaria desolación de un peso insoportable de la huella de la actividad, del progreso, del llamado progreso humano, en el conjunto de las tramas vivientes, ¿no? Bueno, realmente hay una forma más clara de entender esto. La historia de la vida es una permanente pelea porque la vida continúa. La vida es indefinible, pero entre las posibles aproximaciones está el que vivir es sobre todo que exista la herencia. Vivir, vida y herencia es absolutamente inseparable. Vivir es que algo quede para los que vienen detrás. Vivir es seguir viviendo, en una palabra. Pero también es una cosa que es una palabra todavía más importante y que por eso está aquí esta suerte de pizarra. Para mí es la palabra más importante que se ha escrito nunca, porque es precisamente la que nos puede reconducir en alguna medida, porque es la que interpreta cuál es el papel de lo que no está en nuestras manos, pero sí está en nuestras manos respetarlo, ¿no? Es la palabra vivir en chino, que es una palabra que es fácil de acordarse de ella, es tan sencillo como esto, y aquí, esto es vivir. Esta palabra, si la traducimos a nuestra lengua, quiere decir exactamente una planta creciendo. Es un poema. Vivir es una planta creciendo. No es ninguna aproximación más o menos sublime, teológica, poética. Es una planta creciendo. Y es que, por otra parte, el que tenga unos mínimos conocimientos de cómo es la estructura de este planeta desde el punto de vista precisamente biológico, no puede estar más de acuerdo, porque los botánicos han puesto a nuestra disposición una información absolutamente incontrovertible, absolutamente demoledora. La vida de este planeta está compuesta en más del 99% de lo que vive en este planeta es una planta. Y esa planta creciendo, no solamente, es que cualquier cosa que tenga ese porcentaje, esa proporción matemática, pues no hay que darle muchas vueltas para considerar que es cierto, ¿no? Precisamente si la sabiduría y el pensamiento y la filosofía intenta acercarse a la verdad, pues habría que empezar por una cosa tan sencilla como esta, que es pensar. Pensar es una secuela, es una emanación de la vida, que la vida es una planta creciendo. Por tanto, pensar desde la ignorancia absoluta, el desapego, la destrucción, la desconsideración, la devastación de todo lo que significa la vida, pues es pensar muy mal. Es pensar muy mal y muy poco. Entonces, esto viene bastante a cuento porque, fíjense, solo este año, solo en el curso de lo
que va de año, hemos perdido 35 mil millones de árboles en el planeta. Solo en el ejercicio 2000, y todavía queda un poco de año. Estas realidades también deberían entender. Es progreso. Que lo más importante que hay para que estemos nosotros vivos, porque una planta creciendo no solo es, por supuesto, la que nos comemos. De ahí lo que yo dije al principio de la cultura rural, porque el agricultor es alguien que trabaja con esta capacidad para canalizarla hacia nuestro propio organismo, sino que esa planta creciendo es la gran fonda de la vida. Es lo que mantiene la multiplicidad vital del planeta, que por cierto, es la gran sabiduría del planeta. Y es donde está la mayor parte de la información, del conocimiento que aún no tenemos sobre cómo funciona el planeta. Esto es importantísimo, porque esto que llamamos progreso es una exclusivización, es una especie de de apropiación. Es algo así como privatizar. El progreso, en el fondo, es la privatización del bien común, que es la propia vida, ¿no? Y como es privado, como te consideras propietario, puedes destruirlo. Y precisamente esa planta creciente es la que está manteniendo a 20 millones de diferentes soluciones al problema de estar vivo. Y en esos 20 millones de seres vivos diferentes está la solución a todos nuestros problemas, para empezar, económicos y de salud. De ahí que esta era, que no es antropoceno, sino debería ser denominada, y hay una propuesta en marcha, no, mire usted, de antropoceno nada, esta es la era de la muerte. Esta es la era del imperio progresivo de la muerte, con el decidido apoyo de la civilización humana. Pero con un apoyo absolutamente decidido. Lo que muere por culpa de nuestros apetitos desbocados y sobre todo de la comodidad, esto es facilísimo de entender. Probablemente nadie dio tanto en el clavo como René Char, el gran poeta francés, para mí el mejor poeta seguramente del siglo pasado, en dura rivalidad con los nuestros, ¿no? Que eran inmejorables, por cierto. Y es cuando esta mañana me he acercado a la peña y el manantial me ha dicho que la comodidad es crimen. La comodidad es crimen. Detrás de esas tres palabras está la explicación de lo que está haciendo el progreso. Está asesinando a infinitas realidades. A mí cuando me preguntan qué está pasando, qué es el cambio climático, alguno seguramente me lo oyó decir en el último programa de televisión en el que participé, precisamente sobre la catástrofe climática. Miren ustedes, el modelo energético actual, en el que se basa la totalidad del progreso, es un despiadado asesino de primaveras. Es una forma de quitar el paño caliente o el eufemismo. No, es que lo que está siendo asesinado es la primavera y el otoño. Supongo que todos están, porque es muy reciente, conscientes de que el último otoño ha durado 11 días. Y la última primavera 25. Cuando tienen que durar 90 días. Y curiosamente el otoño es el momento, esto es muy de naturalista y muy de campesino, el otoño es el momento de la entrega de todo el esfuerzo productivo de la vida, de las plantas creciendo en nuestras latitudes, entregan su increíble trabajo, que por cierto no nos ha costado trabajo alguno, a nosotros nos lo entrega en otoño. Este año ha circulado una cosa que llevamos denunciando desde hace más de 20, algunos de los que vivimos en contacto con la naturaleza. Este año han florecido ingentes cantidades de árboles en otoño, y como el otoño ha durado 10 días, pues fracaso absoluto. Absoluto fracaso. Esa es una forma de entender que por la parte de atrás, el culatazo extraordinario, las consecuencias indeseadas de un progreso que no tiene en cuenta a lo que lo hace posible, es lo que sucede. Pero ¿cómo se atreven a llamar crecimiento a nada si está decreciendo la totalidad de la vida? ¿O cómo se atreven a llamar crecimiento cuando lo que de verdad crece, que es esto, porque la verdadera
sabiduría de la naturaleza de la vida es que al crecer la planta puede crecer el resto de lo demás. A mí me gusta mucho poner un ejemplo, me vais a perdonar, pero bueno, a mí me fascina lo que pasa con la vegetación. Coges una semilla de medio gramo de peso y eso te puede dar hasta, en solo 4 meses, te puede dar hasta 1 kilo. 1 gramo se multiplica por 10.000 veces. Y para verlo con una realidad un poco más concreta, tú pones un grano de maíz en el mes de mayo y en el mes de octubre tienes 1.000 granos de maíz. Y eso no aparece en la contabilidad económica. Eso no es crecimiento. Lo que es crecimiento es que haya 4 coches más o que se haya consumido bastante más CO2 por todas partes, ¿no? Bueno, en realidad la situación es esta y hay que salir de ella. Podría, luego si acaso en las preguntas, los datos de esta victoria absoluta por absoluta también comparecencia de la sensatez y de la sabiduría, por hacer un símil no especialmente agraciado, que es el deportivo, la muerte gana por goleada. Es dramático, es una absoluta tragedia. Pero hay una tragedia más grave aún. Y esta sí que tiene que ver con sus preferencias, con sus formas de interpretar. La tragedia más grave es que somos muy pocos los que consideramos que esto es una tragedia. La verdadera tragedia es que desde el lado de la interpretación de cuál es nuestra responsabilidad, de cuál es nuestra participación, de cuál es esa extraordinaria comodidad que nos parece sacrosanta, eso de someternos a la más estúpida de las realidades, que es la velocidad. La velocidad es absolutamente lela, es lo más contrario a la comprensión, a la sabiduría, al entendimiento, a la ternura, al amor. A todo eso destruye la velocidad y todo está siendo sacrificado en el altar de la velocidad. Si tenemos un mínimo sentido estético, la acumulación de lo feo es absolutamente terrible. Eso sí que ha progresado, lo feo en el mundo, y no digamos lo sucio y lo ruidoso. Eso es, y con lo sucio, lo ruidoso, lo feo, está la más absoluta ignorancia de lo que es verdad. Si la filosofía busca la verdad, simplemente recordemos el magnífico verso de Antonio Gamoneda: todo es verdad bajo los árboles. Y en el negro, pardo, gris del ruido y la contaminación, casi todo es mentira. Muchas gracias y que la vida. Después de la última ponencia, de poder hacerle preguntas con toda seguridad, con tal de poder seguir escuchándolo, habrá preguntas. Muy bien, tenemos 10 minutos de descanso para la siguiente ponencia. Muchas gracias.